Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Bueno, le pedimos a Dios que el entusiasmo en nuestros corazones esté encendido, porque dentro de 8 días estaremos reunidos en el gimnasio de los campeones del 97, celebrando la gran fiesta, la gran asamblea, la gran eucaristía por los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Tenemos que elevar muchas oraciones a Dios, unas dándole gracias por todo el camino hecho a lo largo de estos 100 años de historia, que ustedes y yo hemos recibido la fe y la evangelización gracias a ese camino de aquellos precursores que llegaron al Táchira a traer el Evangelio. Y hoy muchos seguimos llevando ese banderín del Evangelio para que muchos lo conozcan, cambien de vida y se hagan santos para ir al cielo. La palabra de Dios hoy es muy simpática. Es una actitud muy honesta de San Pablo. San Pablo ve algo que no le gusta de Pedro, porque hay una reunión que se le llamó el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Se reunieron porque cada uno estaba trabajando en el nombre del Señor, pero cada uno a su manera. Pablo con los gentiles y los otros con los judíos. Pero los apóstoles estaban como que no muy convencidos de que había que evangelizar a los gentiles, a los no judíos, pero Pablo lo estaba haciendo muy bien. Pero claro, Pablo había perseguido a los cristianos y todavía como que la cosa, vamos a reunirnos y arreglar las cosas. Pero resulta que San Pedro, como suele pasar, está con Pablo y con los gentiles, con los paganos. Y mientras está solo con ellos, pues se encompincha. Se relaciona, comparte. Ay, pero cuando vio llegar a Santiago, se fue saliendo del grupo como para que Santiago no lo viera. Y el Bernabé, que era el ayudante de San Pablo, el compañero de San Pablo, cae también en lo mismo. Y San Pablo empieza como a mirar que aquello se está poniendo como raro. ¿Y esto por qué? ¿Cambiaron de actitud? Eso como que a mí me pasa en Maracaibo, sobre todo, porque aquí no suelo ir a muchas cosas de cumpleaños y matrimonio. En Maracaibo estaba más joven y se trasnochaba uno un poquito, pero aquí ya después de los 40 uno lo que quiere es cama y almohada. Pero cuando yo llegaba, por ejemplo, a un cumpleaños que me invitaban en Maracaibo, estarían todos celebrando allá, tomando cerveza, y cuando llega el padre, a esconder la cerveza. O sea, cambiaron de actitud, ¿no? Aquí San Pedro, Bernabé, estaban todos entusiasmados ahí, pero llegó Santiago y los vio. Nos van a regañar, vámonos para allá, que no nos vean con esta chumba. Cambiaron de grupo. Y San Pablo no le gustó. Y San Pablo, que ya está convertido, que está llevando camino de santidad, sabiendo que Pedro, Santiago y Juan, como lo dice la lectura, son las columnas de la iglesia, se la cantó. Epa, pajarito, ¿qué está pasando aquí? Porque esta conducta contradictoria, es la palabra, esta conducta contradictoria, ¿por qué los desprecian? ¿Acaso son menos o más que los judíos? Bueno, y eso suele pasar en la iglesia, eso suele pasar en la iglesia, sobre todo con los pecadores. Mire, cuando uno está guapo, cuando uno tiene plata, cuando uno tiene influencias, todo el mundo se le arrima, todo el mundo le jala mecate. Después que ya uno no tiene plata, ni influencia, ni belleza, aunque billetera mata galán, dicen por ahí, y lo he visto. Un día andaba un tipo con un mujerón y yo dije, pero esto tan raro, ¿no? Esa mujer tan simpaticona y este señor tan retete mayor y no era muy agraciado físicamente. Y me dijo alguien, billetera mata galán. Bueno, cuando somos guapos, tenemos plata o tenemos poder, siempre se nos arrima a alguien. Siempre la gente se interesa. ¿Interés cuánto vales? Dice por ahí. ¿Interés cuánto vales? Pero malo es que usted meta la pata. Un poquito. Malo es que usted se embarre un poquito.
Usted puede hacer muchas cosas buenas y nadie se las aplaude, ¿no? Porque las cosas que usted hace buenas, nadie, solo Dios. Pero el día que usted se embarra una migajita, lo digo en broma, pero no es así, hasta los santos le dan la espalda. Entonces, aquí, San Pedro y Bernabé, le están dando la espalda a los que están con San Pablo. Y San Pablo fue claro, honesto, dijo, no, esto no puede ser así. Si tú que eres judío vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Pablo hizo respetar. Pero a veces cuando nosotros queremos tener la actitud de San Pablo en esta lectura, caemos mal. Porque a la gente no le gusta que uno le diga, mira, quítese el moco que tiene en la nariz afuera que le ve feo. No le gusta que le limpien, que le digan las cosas. Si uno aprendiera a agradecer las correcciones, caramba, cada día seríamos mejores personas. Si yo todo el día, mire, yo desde temprano ando en la universidad, en las parroquias, en un colegio, en un ancianato, yo todos los días lo tengo ocupadísimo. Y resulta que yo salí de mi casa y estornudé y me quedó cochina la nariz por algún lado. Y que nadie me diga nada y yo todo el día con eso sucio ahí, es porque no me quieren. Es porque quieren que yo sea la burleta de todo el mundo. Pues qué bonito es decir las cosas que no me gustan con asertividad. No hay que decirlas con grosería. Porque hay gente que dice, padre, es que yo soy sincero. No, eso lo que es un vulgar grosero. San Pablo dice las cosas con fundamento y con educación. Y así tenemos que ser los cristianos. Y San Pedro es la autoridad. Pero a Pablo no le gustó eso porque es una actitud que no sería la de Jesucristo. Si Jesucristo estaba con ellos, porque ¿quiénes le prestaron atención a Jesucristo? Los samaritanos, los cananeos, la gente que no era judía. Pues queridos hermanos, hoy esta palabra tan maravillosa nos invita a respetar al otro. La gente que está en camino de conversión. Mire, el pobre Papa Francisco dice cosas muy bonitas, pero hay gente que las entiende al revés. En una oportunidad el Papa dijo que todos los homosexuales tienen derecho a vivir en una familia. El Papa no estaba diciendo que los homosexuales tienen que inventarse una familia, crear una familia, no. Se estaba refiriendo a la familia nuclear de una persona con condición homosexual. Es decir, ese es hijo de esa familia, ¿por qué tienen que correrlo? ¿Por qué tienen que darle una patada? Eso era lo que el Papa quería decirnos. ¿Por qué tienen que verlo como un bicho raro? Eso es lo que el Papa quería decirnos. Pero los medios de una vez dijeron, el Papa Francisco está de acuerdo que los homosexuales funden una familia. No. Eso no fue lo que quiso decir el Papa. El Papa lo que quiso decir es que no hay que rechazar a nadie por su pecado. Claro, cuando hay actitud de conversión. Hace muchos años en el New York Times de Estados Unidos salió un artículo de un cardenal. Decía, los homosexuales también pueden ser santos. Claro, si una persona que tiene esa actitud cree en Jesucristo y dice, no, yo quiero ser casto, yo no quiero tener a nadie, pues es lo mismo que un sacerdote que está dejando de tener una esposa, de tener una familia, y es casto y quiere ser santo en el sacerdocio, o una religiosa que se consagra en virginidad. Pero nosotros rechazamos mucho al pecador, y otro rechazo que hay, al pobre. Una vez el señor obispo lo decía, con el viacrucis de la ciudad. Ese año el viacrucis de la ciudad fue por los barrios de las zonas bajas de San Cristóbal. La gente de la zona alta no fue al viacrucis. De la avenida Ferrero Tamayo hacia arriba y de Barrio Herrera hacia arriba, nadie fue al viacrucis de la ciudad ese año, porque era en los barrios. ¿No? ¿Y entonces para qué tanto golpe de pecho? ¿Y entonces para qué tantas comuniones? Eso es lo que está queriendo decir San Pablo. Y San Pablo se lo dijo de frente a San Pedro. ¿Cómo vas a actuar así? Y después regañó a Bernabé. Y tú también con esa conducta. Porque vieron llegar a Santiago. Pues que nosotros respetemos los caminos de conversión. Hay mucha gente que lucha con su pecado.
Hay mucha gente que busca ayuda para salir de su problema. Y todos tenemos una oportunidad o muchas oportunidades. Acuérdense del ladrón en la cruz. Aquel hombre, en el último minuto de su vida, se ganó el cielo. Porque Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que hasta el final de la vida yo puedo cambiar, pero también me puedo perder. Porque esa es la otra. Tanta gente que fue santurrona en la juventud y llegan a viejos y los llaman viejos verdes. Mirando muchachitas, mirando muchachitos. Porque antes habían viejos verdes que miraban solo muchachitas, ¿no? Ahora hay viejos verdes que miran muchachitos también y también viejas verdes que miran muchachitos. Yo una vez estaba recién ordenado padrecito y estaba en un pueblo de Perijá y entré a una iglesia y me puse en la puerta. Dios mío, esa señora me comió con los ojos, me miró de arriba abajo, pero me miró con ojos de sensualidad, no con ojos de madre. Yo dije, también hay viejas verdes. Sí, y a veces a muchos curas, ay, 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 los miran, se les acercan, los rozan. Señoras, no, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Lo sagrado es lo sagrado. Lo sagrado es lo sagrado. Yo creo que de ese pecado hay que confesarse. El sábado va a haber confesiones en la catedral. Hay que aprovechar de decir esas cosas. Porque yo no me puedo enamorar de un sacerdote. Yo no me puedo enamorar de una religiosa. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Pues queridos hermanos, la gente puede salir de su pecado. Aquella mujer infiel que le llevaron al Señor salió de su pecado. Y lo siguió y lo amó. Porque la gente cuando ha pecado mucho y es perdonada, ama más. Por eso dice la palabra, donde abundó el pecado, ahora abunda la gracia. Y esa frase del Papa Francisco, no hay pecado que no tenga el perdón de Dios. Entonces, todos los que andaban con Pablo no eran judíos. Y estos los veían como bichos raros. Uy, miren con los que andan. Lo mismo decían de Jesús, pero esto como que se les olvidó. Como que se les olvidó que eso le pasaba a Jesús. Y entonces Pablo, es claro, y arregló las cosas. Arregló las cosas. De ahí para adelante, por haberle dicho de frente lo que tenía que decirle, empezaron a respetar a los no judíos. Pues que nosotros también respetemos. Que entre cristianos, aquí en San Cristóbal, en esta diócesis, no haya distinción de cristianos. Hay gente en las parroquias que se cree más que los demás. Hay amigos nuestros de los sacerdotes que se creen más que los demás porque el sacerdote va a su casa, porque el sacerdote comparte con ellos. No, somos iguales. Somos iguales delante de Dios. Y por eso aquí lo que nos intenta decir San Pablo es que judíos y no judíos para Dios son lo mismo. Nosotros igual, pobres, ricos, bonitos, los que se consideran feos, que nadie es feo, ¿sí? Pero hay gente que se considera fea, ¿no? Nadie es feo. Yo sería feo si tuviera dos cabezas, ahí sí sería feo. Pero no las tengo. Mientras seamos hijos de Dios, sintamos que somos amados de Dios, no puede haber diferencias entre unos con otros. El amor de Dios es para todos por igual. Y Dios es como el sol, sale para buenos y para malos. La lluvia cae encima de los buenos y de los malos. Pues Dios es para todos. Que no hagamos distinción de cristianos.